Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Miguel Fotcom y estamos en un nuevo video de Monsters That Cantan Battle Operation 2. Y el día de hoy voy a estar usando dos unidades que recibieron buffo hace poquito. Una es el Helgo Cannon y otra es el Heavy Gundam. Más que nada resaltando por lo que había dicho el día de ayer con respecto a la unidad nueva, el... Bueno, Galvaldi Beta High Mobility S, el Galvaldi Support. Que la verdad no me pareció algo muy wow realmente. De hecho, siento que estas dos unidades que son viejas, con estos buffos que recibieron, hacen resultados similares. Y diría que el Heavy Gundam incluso mejores, ¿eh? A ver si... ¿Qué sé? ¡Ponen en medio! Creo que soy viejo, la unidad básicamente. Siento que estorbo. Tendré que haberla puesto un sorry. Bueno, no importa, se los voy a poner. Bien. Como siempre, bueno, va a estar apareciendo a un costado. ¿Qué tipo de... O sea, ¿qué tipo de slot le puse? Bastante... Bastante atrevido el coso, ¿eh? Tira el mío, ¿no? Sí. Bastante atrevido el Marasai. Encima que malo, malo, malo como él solo encima. Uno arriba. Puta madre. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. A ver, también van a estar apareciendo los buffos que tuvieron. Lo más seguro es que ya haya aparecido. ¡Otra vez, mierda! O sea, me termino dando los míos. Ese fue el buffo de la unidad, básicamente. Darle a los compañeros. Ese es mío, ¿no? ¿Cómo? Ese es rival. De verdad. De verdad. Cuando quiera hacer un video demostrando que unidades buenas, me puede matar a un Yat sin piloto, básicamente. Pero a ver. Vamos a ver cómo no sale esta partida. ¿Qué onda eso? A ver si lo puedo. Toma, en toda la boca. Bien. Igual, o sea, agarré estas dos por el tema del bufeo que recibieron. De hecho, voy a empezar a traer videos de unidades que reciben buff para que podamos ver las comparativas y todo eso. Pero, obviamente, hay mejores support. Bien, 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 bien. Voy a tirar para adelante. Tenía ahí un golpe asegurado, lo sabía. Sabía que uno me había fichado. O sea, hay support mucho mejores, obviamente, pero bueno, como dije, vamos a ver estas dos que son las que recibieron mejoras. Bien, igual, tiene cosas negativas la unidad. Uno, que es viejo, o viejo como él solo, o sea, es un Helgos con un cañón. Dos, que si bien una de las armas recibió, creo que los misiles en la muñeca, recibieron como más velocidad de recarga. Me acaba de escapar. O sea, el problema que tiene la unidad es que es lenta. Es que tiene poco arsenal. No sé por qué se me dio la cabeza. O sea, todos los supers son lentos, generalmente. Pero es que tiene muy poco arsenal, realmente. Es como lo chocante. Me disparó. Va a disparar algo. Bueno, es como lo poco chocante, pero bueno. Y la verdad, no sería tanto problema si el cañón del hombro tuviera un tiempo de preparación más rápido también. Pero bueno, tampoco es que se pueda pedir todo, ¿no? Ahí mira. ¡No! ¿Y mi parry? ¿Y mi parry? No apareció mi parry. ¡Qué mierda, che! Era un poco de fuego, tu soporte. A ver cómo es que me sale esto. De hecho, voy a aprovechar que no hay nadie a este lado ahora.
que tirarlo es un poco arriesgado, son dos unidades nada más y puedo matar los míos, pero no importa. Oh, wow, wow, wow. De paso vamos a darle un poco de uso al Helgo Cano, que de hecho es la típica unidad que te sale cuando hay premios de 3 estrellas y te sale, junto con el Gundam Prototype. No pregunten por qué, pero siempre sale esto. Bien. Franco. No. ¿Qué hago? Buena. Llego a tener al rey de atrás. No es el Marasai, bien. No le tengo tanto miedo al Marasai. A mí mi Marasai. Ahora sí tengo miedo. No tengo radar. Bien. ¡Ey! ¡Qué mentira! ¡Sácamelo! ¡Sácamelo de encima! Mierda. Bueno, me lo llevé. Por lo menos me llevé la kill. No es la gran ayuda, pero por lo menos me llevé la kill. Bien. O sea, a lo que me refería que... siento que la partida esta está saliendo igual que la partida de ayer con la otra unidad. O de ayer, depende de cuando hayan visto el otro video. El video anterior, mejor dicho, vamos a decirle. Y es una unidad más vieja, obviamente. Vale, sómate. Eso mismo. Un poquito ahí de parry al aire. Pero bueno, bien, se pudo realmente. Me sentí bastante cómodo dentro de todo. Lo que sí, a pesar de que tiene un poquito más de... o sea, como que le bajaron el calor, el hit, o sea, el calentamiento del cañón para tirarlo más seguido, como que igual le falta algo de daño, así que... Quizás deberían subirle un poquito más de daño al cañón del hombro, sobre todo porque ese cañón es de tiro individual, básicamente. Bien, vamos a ir ahora con el Heavy Gundam, que de hecho el Heavy Gundam me gusta mucho más por el tema de que tiene más herramientas, tiene más herramientas realmente, a diferencia del Helgo Cano. Es más viejito, o sea, es viejito, mejor dicho, igual que el Helgo, pero no sé, lo siento un poco más... ok, lo siento un poco más versátil realmente, así que vamos a ver qué tanto provecho le podemos sacar. Bueno, aprovechando el momento, viene el spot publicitario. No olviden pasarse por mi canal de Twitch y por mi canal secundario para poder apoyar el proyecto de que, bueno, estoy tratando de subir los resúmenes de Twitch a un canal nuevo para que este quede únicamente solo para lo que es relacionado con Gundam, lo que es Battle Operation, y en un futuro lo que... ¡hijo de puta! Y en un futuro lo que va a ser también Gundam Evolution, que creo que dentro de un mes va a venir para estos lados del mundo. ¿De verdad? Míralo. Toda la boca. En toda la boquita. Bien. Así que, bueno, o sea, como les dije, traten de apoyar este mini proyecto si es que pueden, obviamente. A ver, vamos a ver cómo nos va con este. De hecho, me gustaría meterle un cañonazo cargado a alguien. Pero no es que nos podamos dar el lujo de manera tan fácil, ¿no? Acá hay mucha gente.
De hecho, creo que puedo hacer un... Quería pegarle a más de uno, pero estaban todos en invulnerable, básicamente. Así puede ser algo medio raro por acá, ¿no? A ver. A ver. ¿Quién se la banca? A ver. ¡Ay! ¿Cómo le fui a errar? ¡Banco de mierda! Cuando la arregle, la arregle, la arregle. Ok. ¿Qué van a hacer? A ver. ¿Qué? Mejor voy a ir acá. ¡Sigue vivo ese! ¡Me jodes! ¡Puta vida! ¡Di para acá! Creo que no tiene piernas, ¿no? O si las retiene. ¡Cago en Cristo, ¡No! ¿Qué fue eso? Voy para abajo. Te quiero adelantar a la posición y no me sale, Bien, bien. Voy a recargar esto también. Puta vida. Es el cáncer, ¿no? Me cayó un fuego de soporte. Si le metía un cañón, o sea, si le metía el cañón al cáncer, le iba a sacar un montón realmente. Qué suerte que tuvo ese tipo, por Dios. Puta vida, yo estoy rajeando encima. Ah, están tres con full vida ahí. Me voy. Bien. Bien, 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 bien. No le puedo dar. Sale, sale. Bien, bien. Así que venían para este lado. No llegaron. A ver. Puta vida, ¿en serio? Ahora sí vendría bien estar arriba. Perdón. A mí, mir. Estoy agarrando varios disparos del cañón, ojo. ¿En serio? No. Es el support ese, ¿no? ¡Hijo de su puta madre! Tomá, esta te vas a escapar. Me morí. Está costando bajar, ¿qué onda? Está costando bajar unidades realmente. A ver, viendo el mapa veo que estamos muy dispersos, pero veo que uno fue a poner la bomba. Ahí está. No sé qué tan bien resulte eso. Más que nada por el hecho de que tenemos uno menos, ¿no? Puta vida. ¿Cuánto tiempo va a estar invulnerable? Bien.
Perdón, pero tenía que hacerlo. No, 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 no. ¡Hijo de puta, el super y qué atrevido! Levantad. ¿O no te levantas? A ver, bastante vergonzoso que incluso con fortaleza y todo, o sea, con base y todo, no estamos llegando al puntaje. Esta es chance de brillar, gente. ¡Sí! ¡No, correte! ¡Ah! ¡Lo hicimos! Puto super ese. Sí se pudo, gente. Sí se pudo. Sí se pudo realmente. Tuvimos fe. Igual fue bastante mal con esta unidad. Se vuelve mal con las dos. No soy tan bueno con este tipo de unidades también. Pero bueno, como pudieron ver, o sea, los buffos le vinieron bastante bien. De hecho, no veo resultados muy sobresalientes a diferencia de colonia nueva. Por supuesto, hay super mucho mejores. Y como siempre, los invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita y dejar su hermoso like, y así no se pierden mi próximo contenido. También, como dije anteriormente, los invito al canal secundario y a mi canal de Twitch para que, no sé, quizás podamos echar un par de risas por ahí. Sin más nada que decirle, será hasta el próximo video o directo. Chao, chao.